Soy Eloy López de previsionfinanciera.com. Soy tu seguro servidor y conocido también como el señor de los seguros. Te doy la bienvenida al último capítulo de la tercera temporada de Previsión Financiera TV, el cual dedicaré a responder la pregunta de si los seguros de vida son para los ricos exclusivamente. Quédate con nosotros que te voy a responder ampliamente la pregunta que me han hecho a lo largo de todos estos años que llevo siendo agente de seguros. Empecemos por responder por qué las personas o la mayoría de la gente en México cree que los seguros de vida son solo para los ricos. Me preguntan que si solo son para los ricos los seguros de vida, porque la mayor parte de la gente que tiene mucho dinero o que gana mucho dinero, una de las cosas que contrata dentro de su esquema es seguros, y de ahí seguros de vida. Piensa en una persona cercana a ti que haya incrementado sus ingresos, que haya tenido un mejor puesto en su empresa, y fíjate las cosas que empieza a contratar. Regularmente cuando alguien incrementa sus ingresos, aparecen vendedores que antes ni siquiera sabían que existía esa persona, ¿no? Vendedores de carros, vendedores de casas, y también entre esos nosotros los vendedores de seguros, ¿no? Entonces, de ahí es que se deriva la idea general de que los seguros de vida solo son para los ricos o la gente que tiene dinero. Y esa idea es una idea falsa. Yo antes contestaba con un contundente no, con un rotundo no. Los seguros de vida no son para los ricos. Hoy sigo pensando igual, solo que hoy las estadísticas me llevan la contraria. ¿Por qué? Porque me dicen que si los seguros de vida no solo fueran para los ricos, toda la gente los tendría. Hoy puedes ver sitios donde hay seguros básicos estandarizados de vida que cuestan o valen menos de 2,000 pesos al año y la gente no los contrata. Hay seguros de vida que las aseguradoras han hecho más estandarizados y que son más accesibles en la prima, y aún así la gente sigue sin contratarlos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Es lo que me pregunté. Y bueno, se me ocurre una primera idea que te voy a contar, y que parece que aquí yo voy a jugar al abogado del diablo. Los agentes de seguros vivimos 100% de los honorarios de los ingresos que generan las pólizas. O sea, 100% nuestros ingresos vienen de las comisiones generadas por las pólizas. Luego entonces, los agentes de seguros, hay un sector de agentes de seguros que selecciona a sus clientes o selecciona a sus asegurados con variables socioeconómicas, bueno, más bien variables demográficas, perdón, de la edad, de cuántos hijos tiene, de si es casado, no es casado, pero sobre todo una variable socioeconómica, cuánto dinero gana. Conozco muchos colegas que no visitan prospectos de clientes que no ganen o arriba de ciertos niveles de ingresos. ¿Y eso qué lleva? Lleva a que el mercado esté desbalanceado. La gente que gana mucho dinero o que tiene unos ingresos altos recibe la visita de más de un agente de seguros, te lo puedo garantizar. Ese sector socioeconómico de personas recibe cuando menos 2 o 3 llamadas de agentes de seguros. A ese sector ya los tenemos hartos, la mayoría de los agentes de seguros, porque siempre los estamos tocando la puerta. Eso hace que exista un desbalance. Entonces, ¿cómo es posible que la otra gente que gana menos de cierto nivel de ingresos pues sepa de la importancia de los seguros, pero nadie se acerque a tenerlos? O nadie se acerque a ellos para decirle la importancia de tenerlos. Lo peor, estas personas que tienen ingresos menores, sí tienen la cultura de querer un seguro de vida y saben de la necesidad, pero nadie los visita. El otro día escuchaba que el 70% de las personas que no tienen un seguro de vida, no es porque no lo necesite, sino porque nadie se ha acercado a ellos para ofrecérselos. Ahí podríamos decir que estoy haciendo una mea culpa. Esa es la parte que a nosotros como agentes de seguros nos corresponde. Si nosotros queremos que la cultura de los seguros de vida se incremente, tenemos que tocar todas las puertas sin importar el nivel de ingresos. Aquí quiero hacer una pausa y decirte que esa es la razón de ser de este sitio. Por eso es que yo me decidí a abrir este sitio. Por eso es que dedico tanto tiempo a hacer videos sin generar ningún tipo de honorarios, con el único objetivo de generarte conciencia y de revelarte la importancia que tienen los seguros de vida. Ahora debo decirte que los seguros de vida solo sean para los ricos o solo lo tengan en ese sector, no es solo responsabilidad de nosotros los agentes de seguros. También están involucradas las aseguradoras. También están involucrados los mismos clientes,
que aún sabiendo que necesitan seguro de vida, se esperan hasta que les toquen la puerta. Entonces, si te das cuenta, el tema es un poquito más complejo. ¿Por qué me decidí a tocarlo? Porque el seguro de vida es uno de los instrumentos más importantes dentro del esquema familiar de finanzas personales. Es el primero que debes tener en tu vida. Es el primero que debes tener porque te protege además a ti de una muerte económica. La gente piensa, la gente que tiene mucho dinero, ¿para qué quisiera un seguro de vida? La gente que no tiene dinero o que no tiene muchos ingresos es la que más necesita seguro de vida. Porque imagina que apenas está pagando la quincena, apenas paga las colegiaturas, apenas está saliendo los gastos, pero imagínate ahora que se muere. ¿Qué va a pasar con esa familia? Los expertos dicen que una familia de clase media que pierde a su principal proveedor económico, ¿cuánto crees que tarda en superarlo? Casi 4 generaciones. ¿Te imaginas que hasta sus bisnietos o tataranietos van a tener ese impacto económico si él llegara a fallecer? Los seguros de vida son para que tu proyecto de vida siga adelante, estés o no estés. Y además son los más baratos del mercado. Imagina que con el 1% de lo que tú necesites garantizarle a tu familia, con el 1% de prima, tú puedes garantizarle a tu familia un ingreso si es que algo te llegara a pasar. Y lo mejor es que te puedes proteger. La cuarta temporada la voy a dedicar exclusivamente a hablarte de los seguros de vida y de la importancia que tienen los seguros de vida. Si tú eres de las personas que no tiene muchos ingresos o que cree que tiene ingresos muy bajos y que no puede contratar seguros de vida, no te preocupes, contáctanos. Recuerda que en el despacho te hemos dicho que desarrollamos soluciones financieras de todos tamaños. Sí tenemos clientes también que ganan arriba de cierto ingreso, pero tenemos clientes de todo tipo. Los clientes más importantes para nosotros son los que tienen cultura financiera y los que tienen cultura sobre seguros. Queremos aportar a la cultura de los seguros y queremos aportar a la conciencia. Si yo te dijera todo lo que hacen los seguros de vida y todo lo que pueden hacer por tu economía y la riqueza que pueden generar inclusive para ti, no me lo creerías. Llevo muchos años y soy un firme convencido de este tipo de seguros. Tanto que, como te digo, le voy a dedicar toda la cuarta temporada de Previsión Financiera TV a hablarte solo de estos instrumentos. Y no sabes toda la cantidad de cosas que pueden hacer. Por lo pronto, cuídate mucho. Solo quería compartir con este tema contigo. Nos vemos en el próximo. Si estás en el canal de YouTube, recuerda que le estamos dando mucha fuerza. Suscríbete en la parte de abajo. Busca el botón que dice suscribirse para que recibas nuestros videos si es que no lo has hecho. Sobre todo, si crees que este video le puede servir a alguien, recomiéndanos, síguenos en redes sociales. Ahorita estamos dándole mucha fuerza a lo que son la cultura de los seguros porque de verdad creemos mucho en ella y queremos que México esté asegurado. Gracias por ver este video, cuídate mucho, nos vemos en el próximo.